Entrenador, ¿quién ganó la primera pelea entre Tabata y Gifrani? Vamos a ver, suena la campana, se están preparando Tabata y Gifrani. Tenemos una zurda y tenemos una diestra. Están bailoteando un poco. Lo curioso es que son rounds de 3 minutos. Normalmente el boxeo para chicas son de 2. Qué bueno. Bien. La zurda está haciendo el trabajo como es debido. El pie por fuera y establece. Acaba de recibir una derecha la zurda. De parte de Gifrani. Hacen sus amagues. Movimiento de cintura de parte de la peleadora Tabata. Golpe al cuerpo, muy bien, efectivo. Muy bien ese golpe al cuerpo, le entra perfecto. De parte de Gifrani. Tabata, ya vea. Pero la peleadora Tabata debe hacer más movimiento de cintura e irse por fuera, no ir hacia la mano de poder de la zurda, porque se lo está comiendo. Se está moviendo en el lado contrario, que debe moverse cuando pelea con un zurdo, en ese caso una zurda. Mientras que si ella se la pone así de fácil, la va a seguir conectando cada vez que quiera. Tiene que cambiar ese movimiento, ese desplazamiento. La esquina tiene que decírselo en el momento de descanso. Sigue las hostilidades, sigue la mague. La peleadora de la esquina azul, Gifrani, sigue amagando, sigue haciendo sus movimientos y se sigue moviendo hacia su lado natural, que es hacia la izquierda. Mientras que Tabata sigue yéndose por el lado que no debe. Tiene que moverse en el lado contrario. ¿Ah? Ahí está, la acaba de conectar por todos lados, arriba y abajo. Pudo haber seguido. Izquierdazo arriba, sigue castigando al cuerpo. Mostró, acusó dolor esa izquierda que le metieron al cuerpo. Se va y sigue. No pierde la oportunidad para golpear al cuerpo. Está haciendo muy bien, muy buen trabajo la esquina azul, Gifrani. Muy bien. Tiene buen boxeo, Gifrani. Tabata tiene que ser más decisivo. No de la espalda, Tabata. Te van a golpear. Claro, el referee le llama la atención a ambas, a ella que no dé la vuelta. Y continúa. Ya estamos a 10 segundos. Bien, paró justico en la campana cuando venía un golpe. ¿Qué opina, entrenador? Bueno, mira, esta pelea está como la pelea de un zurdo y un diestro. Si el peleador no fue preparado para pelear con un zurdo, fallo, porque comete el error que está cometiendo en este momento la peleadora diestra, que está yendo en el lado contrario, donde no debe de ir. Pero hay que ver el segundo round, puede haber sorpresa, a ver qué ajuste hizo su esquina. Campana, segundo round. Referee lo convoca al centro. Inmediatamente Gifrani se adueña del centro del ring. Comienza el dominio. Y veo que no hicieron el ajuste que tenían que haber hecho. Mandar a su peleadora Tabata a irse por el otro lado. No ir hacia el golpe de la mano izquierda que la está castigando demasiado. En combinaciones de uno, dos, golpe arriba, golpe abajo. Ahorita la tiene y sigue avasallante Gifrani. No le da descanso. Sigue golpeando. La tiene en la esquina. Refere interviene. Son muchos golpes. No, paró. Bien, continúa. Bien, continúa. Y otro error que comete un poco Tabata es que no tiene una buena guardia. Tiene que mejorar su guardia y hacer más cabeceo y movimiento de cintura e irse al lado contrario, abrirle con la derecha, con el pasito hacia afuera, el pie hacia afuera del zurdo, de la zurda en este caso. Continúa. Ambas son de la misma edad y tienen casi el mismo alcance. Pero debe de... Ah, muy bien. Por ahí, otro golpe al cuerpo.
Tabata tiene que dar un golpe que haga que su contrincante la respete. Tiene que meterle un golpe de respeto para que la frene. Mientras siga actuando de esa manera, pues la peleadora zurda Gifran seguirá castigándola. Tiene que imponer su autoridad también. Sigue, ya veo, otro golpe al cuerpo, acusa dolor, sigue, ya ella sabe. Su esquina la mandó a castigar al cuerpo, eso está claro. Y se ve que es una peleadora disciplinada, hace lo que le manda a su esquina, lo que debe ser. Porque no se pelea solo. Ya ven, chicas, ya ven, ya ven. Bien, no empujes, Ifrani, y no hace falta, vas bien. Oh, se comió esa izquierda de Gifran y se la repite. Continúa, sigue. Referee interviene, la manda a la esquina neutral y comienza lo que tenía que haber pasado hace rato, el conteo de protección. Está buscando aire, está cansada. Su mirada busca la esquina, está intimidada. Mientras que Gifran, pues está más decidida, sabe que esa pelea la tiene en el bolsillo hasta este momento. Han habido, bien, un golpecito al ras de la campana, que la refri le hace su llamado de atención. ¿Qué opina, entrenador? Tabata está intimidada, tiene que mejorar esa forma de desplazarse en el ring y no ponérsela tan fácil a su peleadora Gifran, que es zurda. La esquina debe haberle recomendado que no pelee en esa misma forma como lo estaba haciendo porque va a perder. ¿Entonces esto ya se acabó, entrenador? No, no se ha acabado. Tabata puede hacer ajustes, desplazarse, decidirse y atacar con contundencia y puede ganar esa pelea, todo depende de ella. Así que veamos el tercer round a ver qué sucede. Comienza el tercer round. Espera de la campana, ya sonó. Ahí viene lo que tiene que pasar. Puede ser una pelea que no llegue a las decisiones. Puede ser una pelea inclusive por caos si se busca. Bien. Ya están un poquito más reservadas, están llaveando. Ajá, está haciendo un trabajo distinto Tabata, está conectando. Pero Gifran pues sigue con su plan de pelea que le está funcionando. Se come unos cuantos golpes, pero en el momento que está en la pelea, corto reacciona y empieza a golpear abajo y arriba. Muy bien. Tiene buenas hechuras. Ha sido bien entrenada. Muy bien, ahí llegó un buen volado de derecha, obviamente se la comió completica. Vuelve, pero no tuvo la efectividad el primero. Continúa. Ya vea. Ahí está. El droncito. Y Franny sigue. Ahí hay un droncito que me da miedo. Yo no sé si es que es un montaje. Pero ahí está. Ahí está. No. Tiene un buen timing. Gifran es un sniper, es un francotirador, donde puso el ojo llega la mano. Un llamado de atención para Tabata, reclama el golpe en la nuca, pero también le fue producto de la forma como se volteó. La referee se lo hace saber, que no se gire de esa manera. No fue un golpe malintencionado. Un golpe que coincidió en el movimiento que ella hizo. Sigue. No, la pegada, la contundencia se ve que está de parte de la esquina azul, Gifran, la peleadora zurda, se ve que tiene una mano pesada, se nota en el desgaste que ha hecho sobre Tabata. Esos golpes al cuerpo le están pasando factura. Viene, ajá, le hace una finta, tiene buena finta, no, tiene un buen trabajo. Continúa, bien, ahí llega ese golpe al cuerpo, que inmediatamente se nota que Tabata le afecta, le resiente. Bien, ahí está. Tiene un buen jab, debería utilizarlo más Tabata. No uno, que lance dos, tres jab y entre. Basta. Trastabilló. Una derecha con un ganchito en corto de parte de Gifran que la hizo trastabillar. Sigue, continúa, va, pega, va, lleva, sigue. Está decidida. Quiere ganar esa pelea por nocao. Gifran y suena la campana. Muy bien, señor. Saludo de parte de ambas. Saludo deportivo. Pero
No cabe duda de que este round también lo acaba de ganar la peleadora Heffernan, que ha hecho un buen trabajo de parte de su esquina también. Entonces, ¿quién ganó? Esa pelea, hasta el momento, yo tengo mi opinión, pero hay que esperar la decisión de los jueces. Ahí viene el fallo oficial. Unánime. ¿Sí? El Rincón Azul. Indiscutiblemente, no había otra. Ganó de calle. Ganó de modo... Ganó completo. Sin discusión, no hay forma de discutir esa pelea. ¿Qué le recomendarías a Tabata para que mejore sus próximas peleas? A Tabata yo le recomendaría que se prepare más pelear con ambos tipos de peleadoras, zurda y diestra. Se ve que no estaba muy bien preparada para pelear con una zurda, por eso no pudo hacer su trabajo. Tal vez tuviera un mejor trabajo peleando con un diestro o con una diestra, pero con la zurda no le resultó. Entonces ya se acabó todo. No, quedan todavía peleas. Hay que ver la siguiente.